Muy buenos días a todos, bienvenidos a VS90. Estamos con el Zen Virtual, segundo día de competición en esta subida a la isla de Ibiza. Y bueno, pues me acompaña en cabina Pedro Morera, con el que vamos a disfrutar de, bueno, pues de esta sesión matutina. Buenos días, Pedro. Buenos días, Bel. Buenos días, señoras y señores. Sí, pues una sesión matutina que va a ir complementando la clasificación que esta noche pues acabará cerrándose en la última prueba del Campeonato de España de Montaña Virtual, el Zen Virtual, en esta que se está celebrando en la querida isla y acogedora isla de Ibiza, en la subida isla de Ibiza, que en la que estamos estrenando trazado, y ayer ya hubo una serie de pilotos que sacaron tiempos en la clasificación que hoy acabaremos cerrando pues a última hora de la tarde. Eso es, así que nada, vamos a ver qué pilotos nos acompañan en el día de hoy. Ha habido unas cuantas bajas, hay que decirlo. Esto, pues entiendo que se tendrá que tener alguna solución en corto plazo, para la próxima temporada, quiero decir. La verdad que es una pena ver que, bueno, una sesión que podía ser espectacular, que lo va a ser también, seguro, pues nos haya dejado un poco a medio gas, ¿no? Que la verdad que, bueno, pues es una pena. Pero bueno, tenemos pilotos que van a dar el máximo de sí en unos instantes y bueno, pues arrancará con esos DS3 que vemos ahí atrás de la imagen. Bueno, pues tendremos algunos coches de otras categorías. Entre otras veo ahí un 3-2 que puede dar el asalto al liderato. Veremos a ver. Puede ser. Vamos a ver poco a poco, conforme vayan viniendo, vamos a ir comentando cada uno de ellos. De hecho, vamos a pasar por ahí. Vamos a dar una vueltecita mientras que se siguen preparando. Vemos un poquito los coches. Tenemos 3 DS3 de la categoría 3.4. Uno de la categoría 3.3. Sí, el Celica, Smebra. Luego teníamos coches de la categoría 3.2, los GT4. Qué bonitos, ¿eh? Yo, para mí, una de las categorías favoritas, esta 3-2. Sí, está chula. Y luego, evidentemente, categoría CM, es la 2. Tenemos a dos pilotos. Ya estaría, creo. El plantel. O sea que, bueno, buen plantel tenemos. Que haya ido esas bajas que hemos dicho en última hora. Pues bueno, pues ahí está todo el pescado vendido y ahora a correr. Safety car creo que ya ha salido para adelante, exactamente, y bueno, safety car de nuestro patrocinador Arval está ahora reconociendo el terreno, viendo que está todo en orden, va a llegar hasta el final y esperará ahí en la caravana, que irá corriendo uno a uno con una diferencia de un minuto cada uno, para ver quién de ellos pues hacen los mejores tiempos. La suma de las tres subidas se cogerán los dos mejores tiempos, que son los que ordenarán la clasificación de cada una de las categorías. Mientras tanto, aquí vemos también que sigue abierto hasta esta noche a las 23:55 horas el último rally del Super Zen Virtual, que se va a celebrar este año, que es el Rally de Tierra de Madrid, que ya adelantamos que va a tener un final espectacular, un tramo muy, muy especial, y una zona final muy, muy, muy interesante, y que bueno, pues que todavía hay plazas y estamos esperando, evidentemente, poderlas cubrir enteras y poder dar un espectáculo pues en la próxima semana, que será la última semana de rally de simulación dentro de lo que es Club Sim Racing. Y bueno, mientras tanto vemos el safety car subiendo la cuesta. Estamos ahora más o menos por la mitad de la cuesta. Trazado nuevo, un trazado muy selectivo, curvas de derecha a izquierda constantes, no todas iguales, aunque incluso ayer comentaba alguno que le hicimos la entrevista de que confundía unas con las otras, porque si no memorizas exactamente la cadencia, pues te puede despistar. Y bueno, ahí vemos pues mientras tanto condiciones de pista, las mismas condiciones que ayer, evidentemente las mismas condiciones que esta tarde. Todos los pilotos tienen que tener las mismas. Esa es la gran ventaja de la simulación. En las carreras de verdad se te pueden llover a final del día y a lo mejor los últimos son los que tienen problemas. Aquí no. Todos vamos a tener exactamente 17 grados de temperatura, parcialmente nublado,
temperatura de pista 14 grados, un viento de 17 km por hora y la hora de luz serán las de las 2 durante todas las sesiones. Pues ahí queda dicha toda esta información. Decir también que, bueno, pues van llegando nuestros espectadores al chat. Les damos los buenos días a todos ellos y la bienvenida. Y bueno, vamos a disfrutar, ¿no?, de esa sesión con vehículos de la categoría 3-4, 3-3, 3-2 y categoría 2. Así que nada, queda poquito para que arranque. Nos decían también por aquí a Itami, Denis, que nos decía: buenas chicos, como siempre, enhorabuena por lo que hacéis. Y hay un gesto, ¿no?, de buen rollo. Pues la verdad que pues agradecernos ese comentario y bueno, pues esperemos que disfrutéis de lo que nos van a brindar los pilotos en pista, que yo estoy seguro que sí va a ser, así va a ser. Pilotos que ya estarán pendientes, concentrados, eso es lo que tiene la montaña, mucho rato de espera, bueno, en este caso va a ser menos porque están en la primera manga, pero una vez lleguen arriba, por ejemplo, el primero, tendrá que esperar a que suban todos, bajar, esto es lo que es la montaña, ¿no? Más o menos esa es la inmersión que nosotros intentamos crear con nuestros participantes y bueno, pues está ese nerviosismo que tienes cuando estás ahora en esa fila, que yo he podido sufrir, o no, más que sufrir, no, disfrutar, es un nerviosismo que te da un regomello en el estómago. Y además vas a todo el rato memorizando el trazado, qué tiene, qué marcha tienes que poner en cada lugar, cómo tienes que entrar, dónde está el vértice, etcétera, etcétera. Pues es lo que deben estar ahora pensando estos pilotos. Primero está a punto de recibir instrucciones para pasar de la línea de pre-salida a la línea de salida. A puntito tiene que estar. Bueno, pues mientras tanto, recordamos esa 3-4, que es la categoría que va a arrancar ahora. El líder es ahora mismo Juan José Carrillo, ¿no, Pedro? Sí, Juan José Carrillo, ya adelantábamos de que iba a dar un tiempazo. Piloto que cuando nos visita, pues deja marca. Y ahí está Carrillo con el mejor tiempo, la suma de dos mejores tiempos. Ha hecho un 2:17:09 y un 2:18:0. Son los dos tiempos de referencia. Y hace un 4 minutos 36 segundos, 0 décimas en el total de la suma de los dos tiempos. Segundo está Albert Saborit, piloto catalán que se quedó a 2 segundos y medio de estar liderando hasta ahora provisionalmente esta categoría. Y Rubén Cano, otro piloto andaluz como Carrillo, que está en la tercera posición provisional. Ya a 3 segundos de Carrillo, y esos son los tres más rápidos en la jornada de ayer en esta categoría. Veremos a ver dónde se posicionan cada uno de estos pilotos. Bueno, decir que tenemos ahora impresionado un tiempo de Daniel Muñoz. Entiendo que ha tenido que ser de los entrenos, de 2:09:03. Y nada, pues ahí está. Arranca Daniel Lancha. Va a posicionar en la zona de salida y comenzará, por tanto, el espectáculo en la pista. Por el chat también nos llegaban los buenos días de Quique Blanco, que estaba muy activo durante todo este evento. Y le mandamos de vuelta, ¿no?, ese saludo. Y vamos a ver de qué es capaz Daniel Lancha. Daniel Lancha, que este año está muy centrado en la montaña, tanto en el CEM, esta competición, como en la de CENSAC, y con el mismo modelo, el Citroën DS3 R3T. Y bueno, vamos a ver qué tal va el piloto... de Castilla-La Mancha. Confunden las banderas, ¿eh? Mira que son diferentes, pero... Ya me hago un lío. Yo también. Yo me hago un lío en la Balear y en la Valenciana. También. Bueno, pues arranca Daniel Lancha. Ahí tenemos el piloto de Castilla-La Mancha. Esta subida a Ibiza, subida a Sakala. Ponen chiquitito, lo de Sakala ahí encima de Ibiza. Es que al fin y al cabo yo creo que se ha apropiado, ¿no?, Ibiza de esta subida, ¿no?, al ser la que ocupa, ¿no?, el panorama nacional de la isla. Pues sí, Daniel Lancha, que está en la posición 13 en el campeonato. El piloto que ha estado puntuando regularmente, o sea, siempre está en las posiciones de cabeza. Y bueno, vamos a ver si aquí también puede subir alguna posición más. Momento, ahí lo tenemos con el primer sector ya marcado, 28.8. El
Posición 13 de 53 clasificados, ¿eh? Esto dice, posición 13 de cuántos, de 53. Eso es, y bueno, habrá alguno que seguramente no haya conseguido llegar a los puntos durante la temporada, así que más mérito todavía tiene. Uy, cuidado que sea un poco largo. Tocaba. Ay, pues se va a ir, se va a ir fuera. Uf, pues sí, accidente, sí. Vuelca. Yo creo que no lo hemos visto nunca desde dentro, en lo que va de temporada. Mira, casualmente. Eso es lo que hace, que golpeas en un lado, te escupe hacia el otro, estás ahí intentando sacarlo, incluso si no frenas mucho o das demasiado gas y entonces vuelves a rebotar. Es complicado, es complicado. Ahí está Javier López en pista. Ahí tenemos al andaluz de Team 5, ya en pista. Y nada, abandona, ¿eh? Daniel Lancha abandona en este momento. Javier López también se ha centrado en el CEM este año, junto con Lancha, pues precisamente con el mismo modelo. Que de momento se ve bastante bien al andaluz. Arranca también por detrás Sergio Pascual. Uh-huh. Pascual, que no sé si es debutante en el día de hoy. Javier López, decir que está en octava posición en la clasificación, está un poquito más arriba. Y Pedro, este es el último dorsal del año. Sergio Pascual. 3.70. Sergio Pascual, sí, sí, está debutando con el CEM. Es su primera carrera en una prueba. Lo mismo que ayer pasaba con Xavier, creo que era. Uh-huh. Apuntado, se ha sacado la licencia el último mes del año, casi. Eso es. Sí, que va a valer para pocas pruebas, pero para que al menos la temporada que viene pues vaya ya sabiendo, ¿no?, cómo es un poco esta experiencia. Pues bienvenido, Sergio Pascual. Y ahí vemos a Javier López, dos morados. Es que el primer piloto que va a llegar arriba. Ahí lo tenemos ya, Javier. Última curva para el piloto andaluz de Team 5. Arranca en este momento Eduardo Español. No, no, se posiciona. Lo ha hecho este Daniel Muñoz. 2.19.5 para Javier López. Y Daniel Muñoz que lleva daños. Empieza con problemas Daniel Muñoz. Daniel Muñoz que en este campeonato ha estado alternando este modelo con el DS3, por lo cual no estará en arriba en ninguna de las dos clasificaciones. Nos rompía motor, ¿eh? Daniel Lancha nos lo estaba escrito por el canal de competición. Y Pedro, ahora ha entrado uno. Uy, pues Daniel Muñoz, pese a tener daños, 26-7, muy buen crono, ¿no? Y ahí está Eduardo Español. Eso es lo que te iba a decir. Ahí tenemos al aragonés dando gas. Llega Sergio Pascual, 2.22.8 para el madrileño. Y volvemos con el La Fondu. Español que está en el puesto octavo, eso que ha dejado de correr. En tres ocasiones, pero ha sacado siempre muy buenos resultados, está en octava posición en el campeonato. La verdad que, bueno, pues Eduardo demuestra, ¿no?, ir bastante bien con esta montura. Y bueno, pues ahí va llegando la parte. Uy, derrapaba ahí un poquito. Daniel Muñoz que llega a meta. Dejo un 2.09. Bueno, pues mira, el mismo tiempo prácticamente que el que tenía en entrenos. 2.9.398 para Daniel Muñoz. Eduardo Español, que evidentemente tiene morados. El coche es el primer coche de los de la nueva categoría GT4. Bueno, vamos a ver si, comparado con los GT4 que ya tienen tiempos, qué tal está el piloto Maño. Eso es. De momento la referencia es 2031 de Adrián Maqueda. Su rival directo, yo diría, ¿no? Yo creo que estos dos son los que pueden dar
Eduardo Español creo que es el que puede arrebatarle a Maqueda esa primera posición. Pero bueno, vamos a ver, porque quedan muchos pilotos todavía por tomar salida en esta 3-2. Cualquiera podría dar la sorpresa. Ahí está. ¡Uf! Pues muy no, cerquita. Se queda un poco detrás, justo si repitiera ese tiempo, se pondría en segunda posición detrás de Adrián Maqueda. Pues nos Nacho vamos Lafuente. Eso Nacho es, Lafuente, ¿no? que ha entrado muy bien. Le he visto redondear muy bien una curva con gas. A ver si el piloto de Valmotor puede sacar un buen tiempo. Y ahí tenemos a Jonathan Somoano, el asturiano, de la escudería Villa de Llanes. A sumar puntitos también para la escudería. Bueno, pues ahí están, ¿no? Los asturianos dando siempre buen espectáculo. Creo que fue la primera escudería que se registró como E-Team. No recuerdo mal, o una de las primeras. Bueno, es una escudería con mucha vocación de federativa, ¿eh? Uh-huh. Y Jonathan, que está en sexta posición en el campeonato, muy bien. Y eso que empezó el campeonato en la segunda prueba, dejó de correr en la primera puntuable. Y bueno, Nacho Lafuente llegando a meta, 2:09.9. Y arranca Hitor Miguel Díaz, piloto de Afondu, piloto de Afondu según el display, piloto de Valmotor según diseño. Es un trámite, ¿no?, que está ahí a mitad, el piloto canario que bueno, pues ahí está dando gas con ese Lotus Évora. Solo ha corrido una prueba con nosotros en el CEM, de momento. Esa es su segunda prueba y, bueno, está clasificado evidentemente mucho más atrás. Le falta regularidad y ahí, cuidado. Uf, uf. Era muy justo, ¿eh? Pues para que está librando, ¿eh? Está librando por unos pelos, ¿eh? Pero bueno, continúa para adelante, que es lo más importante, y cometer un error grave. Arranca también Iván Moreira, llega Jonathan Somoano, nos deja un tiempo de 2:05.5. Está muy bien el tiempo, ¿eh? Muy bien, sí, muy cerquita de Eduardo. Sí. Bueno, y tenemos ahora ya el primero de los de la categoría 2, los CM, que en la vida real se llama CM Promoción, coches motores de motos de 1000 centímetros cúbicos, aspirados atmosféricamente, sin control de tracción, chasis tubular, etcétera, etcétera. Iván Moreira al ataque. Clasificación que de momento está liderada por el que ya le podemos nombrar campeón de la categoría por la diferencia de puntos, que es Enec Hurtado. O sea que Iván se está viendo buenas formas, ¿eh? Está viendo buenas formas este inicio. Mientras arranca el último piloto, arranca José María Rodríguez. Gema. Uh-huh. Suele conocer. De goma que va. Eso es, también. Sí, esto. Yo he visto a Iván Moreira, bueno, lo hemos visto ya en algunos pilotos, ¿no? Un avance en su velocidad, en su facilidad de conducción, en base a las competiciones. Vemos que es un piloto de los que está creciendo. Y bueno, hay unos cuantos, ¿eh?, ya que me está notando de que carrera a carrera se les nota que están ganando enteros en calidad y en velocidad. Totalmente, la verdad que se están viendo buenas formas. También Chema Rodríguez también se está viendo progresar. Lo vimos, o sea, en este campeonato, pues llegó, creo que al principio prácticamente, ¿no?, esta temporada. Y pese a llevar eso, solamente esta temporada, pues está demostrando formas. Bueno, llegó justamente en este momento Iván Moreira, 2:00.6. Pedro, no sé si ese tiempo es el mejor. 2:00.6, pues mira, Enec Hurtado hizo un 2:00.4. O sea que está cerquita de ponerse líder. Ya ves, y Enec que iba como si fuera esto una pista de esquí, ¿eh? O sea, todo el rato de lado. Sí, Enec hubiera podido bajar de 2, pero bueno, prefirió hacer espectáculo. Total, al fin y al cabo, él con sacar los puntos era suficiente para ser campeón. Y bueno, ahí está Chema Rodríguez también en la última parte ya. Por el chat nos llegan mensajes, nos llegaban ánimos para Javi López. También, bueno, pues unos nuevos seguidores, Tito Alfred
Miranda 999, Gaby 85 y Viroibi. Muchísimas gracias por seguirnos. Tiempo de José María Rodríguez, 202.9. Y con esto, Pedro, se nos acaba la primera manga. La primera ascensión, exactamente. Chema, decir que Chema está clasificado de momento provisionalmente en el puesto 11 en la categoría. 11 de 30, Bien, qué decir esto. 11 de 30, buena performance este año de Chema, que ha mejorado en estos aspectos. Está en una categoría muy competitiva. Está detrás justo de Rubén Darío Alfonso, que es un piloto muy rápido. Lo movimos ayer con el Demon Car. Y bueno, vamos a ver cuántos puntos puede recolectar aquí, a ver si se puede poner entre los 10 mejores. Dicho esto, decir también que bueno, pues llegaban mensajes también buenos días y saludándonos. Bienvenidos todos los espectadores. Vemos ahí a Fernando Concepción, por ejemplo. También, Nacho Lafuente decía que vamos al motor, o sea, animando a su equipo. Gracias a todo el equipo por la gran temporada y por todo lo que hemos crecido durante esta temporada. O sea que bonitos mensajes que llegaban por el chat. Y también ánimos para Eduardo Español. También llegaban. Y dicho esto, justamente llega el último participante y eso significa que el coche de seguridad empieza el descenso. Ha tenido una baja, recordemos, Daniel Lancha no pudo finalizar en esta primera manga. Ya vemos la caravana de coches iniciar el descenso. Chema casi no podía ni descansar y está bajando. Es el problema, sabes, el último, estás mucho tiempo esperando en la salida y luego en la llegada pues no esperas nada. Y el primero al revés. Eso es. Los pros y los contras, ¿no? De ir el primero o el último. Además, el último en salida tiene que ser tenso. Estás viendo cómo van avanzando los rivales. Oh, y compañeros, ¿no? También de pista. Y al final, aquí en la simulación, en la vida real, ya que vamos haciendo paralelismos, pues el último tiene una ventaja enorme. Eso es así. Ya te lo digo que este es el defecto de la montaña, El defecto es que el último tiene más tiempo de asistencia, porque está en el parque, está claro. dentro de su box. O sea, están ya saliendo los primeros y él todavía a lo mejor no tiene ni el mono puesto. Y los mecánicos están calentando más los neumáticos y tiene más tiempo. Por eso, un poco lo que sería la orden invertida, ¿no? Los pilotos más rápidos salen al final, como estamos haciendo nosotros este año también. Pero los primeros tienen menos tiempo de asistencia. Normalmente los primeros, que son coches más pequeñitos, tienen menos asistencia, ¿no? Menos mecánicos, menos mantenimiento que hacer. Pero no obstante, ese es el defecto, ¿no? De la montaña, que no puede salir todos a la vez y evidentemente se busca un orden y ese es el orden estipulado, el orden tradicional y que bueno. Pero sí, yo lo he notado, yo cuando corría con coches más grandes salía el último o de los últimos y cuando he corrido con coches de tracción delantera más pequeños, pues me agobiaba diciendo, ya me toca salir, sí, pues vamos para allá. Ese es el problema. Pues sí, la verdad que, bueno, pues curioso cuanto menos, ¿no? Pero bueno, son las diferencias y las similitudes, ¿no? Que tiene al final el rally y el virtual. Llegaban también por el chat unos ánimos para Jonathan, que hay que comentarlo también. Y bueno, la verdad que tengo ganas de ir a otra prueba, Pedro, de montaña, que este año ha sido realmente difícil, ¿eh? Estuviste en el Puig Major, que eso es importante, porque desde ahí hicimos una conexión en directo, que esto es una fórmula que tenemos que repetir, Bail. Muy buena, sí. Un paralelismo, mientras hacíamos la virtual, pues estábamos también conectando con la real y luego estuviste también en Macael, ¿no? El otro día. Sí, estuvimos en Macael también, lo pasa que, bueno, pues menos tiempo, pero bueno, pudimos estar al menos no sé cuántas mangas tuve, si al final... Una buena inscripción ahí, ¿no? Sí, la verdad que no se puede quejar uno, ¿eh? Sí, siempre es tradicionalmente esa subida, casi todos los pilotos andaluces están y luego vienen muchos de otras latitudes, sobre todo Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, un asturiano también aparece por ahí. Sí, a mí el que me sorprendió también mucho es el a ver si me acuerdo del nombre, el que viene con un rallycross.
Ah, este, Gerard de la Casa. Gerard de la Casa. El nombre, pero el apellido, ¿no? Andorrano. Andorrano, eso es. Exactamente. Sí, Gerard es de los que debían ser invitados por la organización para poder estar ahí. ¿Cómo se movía, eh? ¿Cómo se movía el coche de rallycross en la montaña? Sí. Bueno, supongo que pocos reglajes le quedarían de rallycross, ¿no? Para... No, y además, sí, Macael es una zona que ese asfalto resbala mucho, tiene mucho polvo de mármol esa zona, y de toda la vida, ¿eh? O sea, que no es que ha sido ahora. Y entonces, pues es una zona que resbala, esa carretera, que es una carretera poco transitada, que está, es paralela a la carretera nueva, ¿no? Solo lo habrás visto tú. Uh-huh. Y entonces, al ser poco transitada, ahí pasan solo los camiones con cargados de mármol. Entonces, es una de las carreteras más resbaladizas que hay en la montaña española. Totalmente. Uy, mira, está teniendo algún pequeño problema aquí en la fila. Bueno, parece que ya se neutraliza. Y sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Es una de las pistas que, bueno, pues llevar el coche normal, sin que te derrape un poco, a velocidades normales, hasta casi un poquito difícil. Vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida. En un mundo en evolución, la movilidad no significa tener un coche. Significa utilizarlo, disfrutarlo, no tener nada de qué preocuparte. En Arval, cuidamos de tu movilidad y te ayudamos a liberar tu mente. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que inventamos, es para ofrecer una movilidad más sencilla e inteligente. Para tener experiencias más agradables, para ti y para el mundo en el que vivimos. Desde 1989, respaldados por un gran grupo, estamos a tu lado, si necesitas una flota, si conduces por trabajo. Y para ti, que tienes un vehículo particular. No importa que necesites un vehículo, o 10, o 10.000. Por unos meses, por unos años. En Arval te ofrecemos un renting con todos los servicios, permitiendo que te centres en tu negocio. Nosotros proporcionamos y mantenemos los vehículos. Ofrecemos soluciones eficientes, fáciles y flexibles para el uso de los vehículos. Donde quiera que estés, estamos cerca de ti. Con una experta red de colaboradores y profesionales de referencia, garantizando la mejor asistencia y calidad de servicio. Con aplicaciones y plataformas digitales, para convertir cada viaje en una experiencia. Se abre un nuevo camino ante nosotros. Hagámoslo juntos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. El coche de seguridad que arranca. Y significa esto que vamos a ir a por el protagonista de esta sesión. Recordemos, Daniel Lancha saldrá primero. Y el último será Iván Moreira, ¿no? Por orden de ritmo. Mientras, bueno, pues veo que ya tenemos por aquí al protagonista de esta manga, que es Aitor Miguel Díaz. Bienvenido. Estás muteado, Aitor. Perdón, buenos días. Muy bien, bueno, te has nombrado. Ha sido, a ver... David, creo. Nacho Lafu. Nacho Lafu. Sabrás tú quién es. Sí, un compañero de equipo ahí, un gran amigo. Muy bien, Aitor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha ido esa primera manga? ¿Qué sensaciones tienes? La verdad que muy lejos de los tiempos, de mis tiempos de entreno muy lejos. Y salí, notaba más agarre, ahora aquí en oficial notaba más agarre. Salí con un grado más ¿sabes? Un grado más en la goma. Y notaba algo más de agarre, mucho, pero algo más, sí. Y nada, y a divertirnos, que para eso es lo que vine, ¿no? Muy bien, 2091, ¿cuáles son tus tiempos de entrenamiento, más o menos? Llegué al 206, ayer por la noche me metí un ratito y llegué al 206.2, creo que fue, 206 algo. Pues, repitiendo eso, estarías ahí en cuarto posición provisional.
Si hicieras dos veces 2.06, bueno, ese, ya sabes cuáles tus referencias. Sí, pero nada, pero hay mucha gente puntera. Falta que corra Ávila y todo eso, que esa gente está en otro nivel. Claro, claro. ¿Has entrenado mucho? ¿Qué va? Para esta subida, fíjate, yo siempre he sido entrenar mucho la subida. Pero para esta subida con el tema del fútbol y eso, pues no he podido entrenarla mucho, la verdad. Dos días le he dado y... Bueno, ya está, la verdad que bastante bien. Esta es nueva, por lo cual, claro, pues, y además es complicada, ¿eh? Porque hay muchas curvas que se parecen y no son iguales. Sí, que como no, o sea, como no lleves una trazada bien fina, o sea, no lleves una buena trazada, pierdes mucho tiempo. Claro. Exactamente, es cuestión de buscar el vértice y saber por dónde tienes que ir cerrando, antes o después, en base al radio que tenga esa curva. Claro, claro, sí, sí. Bueno, oye, ¿le has hecho algo de setup por eso? ¿O sacas con el setup de todo el año? Cuéntanos, ¿cómo llevas? Yo no seguí todo el año con el mismo coche. Yo empecé con el DS3, no, empecé con el Escort, perdón. Después pasé al DS3, después a este, al Lotus, después Lamborghini y después otra vez Lotus. A ver, ¿qué es esta? O sea, estás en cinco categorías en la clasificación, Maya. No, he estado probando coches para la próxima temporada. Este es mi primer año y probando cosas para la próxima temporada. Bueno, está muy bien, eso está bien. ¿Y cuál es el que te provoca correr el año que viene? Seguramente el DS3, seguramente. Ah. O un Teacera o algo de eso, seguro. Muy bien, muy bien. Sí, al fin y al cabo este año no empecé bien porque empecé con un coche difícil, que es el Escort, que como no tengas bien el acelerador, ¿sabes? No lleves bien acelerador y eso, no lo llevas recto. Y el próximo año quiero empezar desde cero y para coger mano. Al fin y al cabo, para coger una buena mano y ir bastante bien. Muy bien, Aitor. Bueno, ya llegó el safety car a la línea de meta, por lo cual ya os está tocando a vosotros. Bueno, si puede ser, es turno de saludos a tus seguidores, equipo, tú mismo. Nada, antes que nada a mi familia, antes estuvo mi padre que ahí un poquito apoyándome y gracias a eso he ido sacando mejores tiempos. Mi familia, porque también son los que me pagan todo. Y como no, también al equipo, ¿no? A Valmotor, que me acogieron, me quedé solo, me acogieron y me han ayudado bastante también. Y se los agradezco. También un saludo especialmente para Nacho y David, David Castro y Nacho Lafuente, que también son unos grandes amigos. Y nada, y para Ángel, un amigo de Las Palmas, de aquí de las Islas Canarias, que también él me ayuda a las inscripciones de las carreras y demás, que muchas gracias a él también. Pues muy bien, Aitor. Pues nada, oye, por nosotros también felicitarte por estar aquí con nosotros y estar ahí dando el callo, como siempre. Y bueno, nos vemos arriba. Sí, y gracias a ustedes también por la gran organización que tienen, que la verdad, para mí una de las mejores. Que tengan esa magnífica organización. Muy bien, te toca concentrar, Aitor, y mucha suerte. Sí, a ver qué sale, vale, nos vemos arriba. Nos vemos arriba, Aitor, un fuerte abrazo. Venga, ve, nos vemos. Bueno, ahí estaba Aitor Miguel Díaz, arrancó Daniel Lancha esta segunda manga. Daniel, que no puede errar, tiene que hacer dos mangas perfectas si quiere estar en la cima de la clase 4, categoría 3, nuestros DS3. Y bueno, pues de momento se le ven buenas formas. De hecho, marca en verde ese primer sector. Bueno, Lancha tuvo ese pequeño problema. Empezó, lo vimos en primera persona desde dentro de su Citroën. Vamos a ver si ahora afina un poquito más esa zona. ¿Cómo va, mordiendo? Espectacular. Y bueno, por el chat llegaban ánimos de celebración, ¿no? De los comentarios de Aitor, por un lado. Y por otro, pues decía Nacho Lafuente que siempre copiándole el coche, ¿no? Un poco, bueno, metiéndose, ¿no? De broma, ¿no? Con su compañero. Dicho esto, decir que Nacho Lafuente es piloto que está, bueno, no está en pista ahora mismo, pero nos está escuchando y que está a punto de arrancar en unos instantes. Que arrancó es Sergio Pascual. Eso es, ahí está. Debutante, que un 2.22.8, buen tiempo, y bueno, vamos a ver qué tal va. Vamos a estar muy, muy, muy atentos a la evolución del piloto murciano. No, es que este es madrileño. Sí. El coche, pues no sé si ha sido esto casualidad o qué, pero rojo, ¿eh? O sea, igual que la... Faltan las estrellas. Eso es.
Bueno, con la estrella no, como el fondo, ¿no? Uh-huh. ¡Uf! ¡Muy largo! No, pero bien, 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 estaba por la línea. De hecho, yo que cada curva tiene su trampa en esta subida. Si la quieres hacer fina, ¿eh? Si la quieres hacer redondeándola, pues entonces los vértices cambian un poco. Bueno, la lancha está ya llegando a la parte final. Vamos a ver el tiempo. Yo creo que me adelanté cuando dije la info del primer sector. Creo que todavía no había llegado. Y por eso lo tenía verde, claro. Como el segundo y el tercero no lo había marcado. Uh-huh. Yo tuve ese problema. Pues, ahora sabemos que el primero no lo mejoró, pero está con 21.5. Bueno, para repetir ese tiempo, para estar colocado entre el cuarto y quinto de esta, provisionalmente. Y ahí tenemos a Javier López, 2.19 en la primera ascensión. Entonces, vamos a ver qué hace el piloto de Team 5. El piloto más rápido de esta sesión entre estos tres coches de tracción delantera. Vemos el salpicadero del DS3 con sus relojes en mitad del salpicadero, en la vida real. El coche que lleva caja secuencial. Uf. Qué largo, pasaba por ahí. No arriesgaban. Mira, llega Sergio Pascual. Tienen verde, atentos, 22-23. Un poquito más lento, pero ya tiene dos tiempos, por lo cual está clasificado. De momento, mira, Sergio Pascual está justo por delante del otro debutante, de Xavier Font. Quinto y sexto. Qué bonita esa zona, ¿eh? Zona intermedia. Los peraltes. Se queda un poco largo ahí, ¿eh? La fuente. Espero. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Dos coches que nos metemos dentro. No nos vamos a meter en ninguno más, ¿eh, Pedro? Me va a marear ya, tanto volcada. Ya es mala suerte, ¿eh? Ya es mala suerte. Dos de dos. Pero bueno, puede continuar Nacho, ¿eh? Sí, bueno, el tiempo no le saldrá. Tiene un 2.09.9. Tendrá que intentar, pues, en la última, pues, mejorar ese tiempo. Ahora este le va a salir por encima de los 2.12, 2.13. Y ahí está Daniel Muñoz, también con ese tiempo, 2.09, aunque está en otra categoría. Así es, ya tenemos a Daniel Muñoz, el piloto de Team 5 andaluz, en la pista. Atentos a Daniel, que como vuelvo a repetir el 2.09, se pone líder. Está por delante de Alberto Llorente. Se está viendo realmente bien, ¿eh? Se ve cómodo. Atentos, ¿eh? Que ganar Alberto Llorente con el Audi demuestra, bueno, aparte de que Daniel ya tiene bastante por la mano el Toyota, le ha buscado la quinta esencia. Y vamos a estar muy atentos, porque, como repita ese tiempo, están tiempos de categoría, fíjate, tiempos de categorías superiores. Y de la 3-2, la que justamente está Nacho Lafuente ahora mismo. De hecho, está por delante de Nacho Lafuente, que marca un 2.18. Bueno, el tiempo no ha sido bueno, pero ha finalizado y ya tiene un tiempo absoluto. Bueno, le falta, le sobra, ni le sobra ni le falta. Tiene que atacar bien y conseguir llegar haciendo un buen tiempo todavía en la próxima manga, que todavía tiene una posibilidad. Ese campeonato te permite un error y bueno, pues es una manera de solucionarlo. Y ahí tenemos a Aitor Miguel Díaz, que hemos estado entrevistando. Va un poco todo largo ahí, pero bueno, lo solucionó. Se iba un poquito largo el bono de Aitor Miguel Díaz. Vamos a ver, porque Daniel Muñoz de momento no mejora ninguno de los sectores. Era muy bueno el tiempo, ¿eh? 2.9, vamos a ver, 2.10, a ver. 2.9, pues se repite, 2.9.5, se pone líder de la categoría, cuidado, delante de los Audi. Bueno, Daniel Muñoz, andaluz, otro patrón, ¿no? Otro patrón, eso es, sí. Al final, vamos a tener muchos patrones, en pista. Y eso habrá es bueno. Habrá alguno por equipo y algún equipo que no tendrá patrón piloto, bueno, pero eso es. Sí, no, pero creo que todos, creo que de momento todos los que tenemos este año, todos tienen
Bueno, el Villa de Llanes, ahora que los tengo, creo que el patrón, bueno, el patrón de la escudería no está aquí, porque lo conozco claro. Yo y no está, seguro. Pero como es Sin Racing Team, de la versión Sin Racing sí que hay un patrón. Ajá, muy bien. Es, ya, no, mira, es ya Gustavo, mira. ¿No? Pero... Es Gustavo García Somoano. ¿Así? Eso es. Ah, muy bien, perfecto. Pues Jonathan Somoano, que a lo mejor es familia, ¿no? El apellido no es muy común. Sí, yo creo que sí. Mira, llega Aitor Miguel haciendo S, 2.11.4. En vez de mejorar, ha ido para atrás. O sea, decía que podía intentar hacer el de entrenos 2.6, 2.7. Y bueno, se ha ido más para atrás. Pero bueno, queda todavía una nueva posibilidad de mejorarlo. Y aquí tenemos a Eduardo Español con un 2.04.2. Está ahí en punta de intentar colarse entre los mejores. Con ese tiempo, si lo repite, estaría segundo detrás de Adrián Maqueda. Pues cómo enlaza, ¿eh? Uf. Tocó ahí el interior de la cuneta, casi que le manda fuera, ¿no? De cara a encarar la siguiente curva. Bueno, lo aguantó muy bien Eduardo. Y en nada arranca, de hecho ya lo hace, el primer categoría 2, José María Rodríguez. 2.06 a Jonathan. Arriba, ¿no? Lo pone cuarto, sí. Cuarto. Por delante de Aritzer Cuesta y por detrás de José María García. Buen resultado, sin duda. Entonces, de Jonathan, veremos a ver si lo consigue mejorar. Que tendrá una oportunidad más. Y bueno, ahí está José María Rodríguez en la pista. Con ese Demon. Que sí que vemos de vez en cuando, ¿no? Debemos de decir. Cosa que no vemos con el hermano mayor, que no hemos visto mucho esta temporada. Es raro porque es súper espectacular, es el mismo Demon, tal como es en la vida real, pero más hinchado, con los alerones que permite en la categoría 1, tiene mejor carga aerodinámica, y tiene motor con... Nosotros le hemos aplicado las mismas capacidades de la Nova y del BR-53, lo que es un tiro, ¿eh? Eduardo Español, 2.04.5. Va a estar muy arriba, ¿eh? Y con este resultado se pondrá segundo exactamente detrás de Maqueda, 2 segundos de Maqueda en la suma de los tiempos. Aquí Adrián cada vez aprieta más, ¿eh? Ese KTM. Bueno, veremos a ver cómo queda finalmente esa clasificación. Ya quedan pocos, ¿eh? Ya quedan poquitos pilotos por correr en la categoría 3-2. Sí, me queda el campeón, Francisco Javier Ávila, Francisco José Ávila. Ya le digo otro nombre, y eso que estoy harto de decirlo. Pero bueno, Iván Moreira, 2.00. Vamos a intentar a ver si Moreira puede bajar de 2. Venía con morado, Pedro. Venía con morado en el primero. Y Chema, que también tiene un buen tiempo, en 2.02. Está muy bien. Y lo bate. Uy, por poquito. La décima. Ha hecho récord de los tres sectores, es decir, que ha ido limando cada uno. Exacto, se va a poner cuarto. Bueno, Iván Moreira va a estar por delante, se va a quedar quinto. Vamos a ver, Moreira tiene un morado, dos morados, atentos, porque puede estar por delante de Necurtado. Yo creo que será la primera vez que Iván Moreira se pone por delante de Necurtado. Seguro, o sea, seguro. Primero porque Neco no le gana a nadie. Y segundo porque Iván viene de atrás mejorando cada vez más. Exactamente, exactamente. Bueno, pues puede llegar la sorpresa. Vamos a intentar cruzar los dedos para que no haya ningún problema en estas dos últimas curvas. Gustavo estaba en el chat, Gustavo García Somoano decía que sí, que son primos, él y Jonathan. Ajá. Y le daban ánimos para Iván Moreira. Atentos porque Iván puede dar el campanazo hoy. Ahí está. Mira el campanazo, señores, el campanazo de Iván Moreira. Mira, se pone primero de la categoría 2. Campeonato de España de montaña, categoría 2. De momento liderando Iván Moreira. Evidentemente le quedan unos pesos pesados por detrás que le vendrán en las próximas sesiones, que va a ser muy difícil estar ahí en esa posición tan, tan elevada, pero bueno, de momento ya ha hecho la hombrada de ponerse líder, que no es poca cosa. Así que bueno, pues gran noticia lo que nos acaba de regalar, ¿no? Gran momento también de Iván Moreira. También te digo, Pedro, se la ha visto muy bien. Entiendo que se podrá bajar un poco más ese crono, pero va a estar difícil, ¿eh? Realmente difícil.
Bueno, ya tenemos a Iván en la cola. Ya sabéis que hemos creado ese túnel para evitar las maniobras de los coches, porque la carretera es muy estrecha. En la vida real ahí hacen maniobra. Bueno, hay como una especie de entrada y ahí dan menos maniobra de lo normal, pero bueno, esto lo que hemos hecho es siempre para adelante y así no hay líos. Y todos siguen el mismo orden y ahora empezará a iniciar el descenso, ya está el safety car bajando. Y sí, comentar que Héctor Miguel Díaz justamente tenía salida atrasada en esta segunda manga. O sea que menos mal que no ha sido mejora de tiempo en esta. Que si no hubiera llevado una sanción y lo hubiera... La sanción le cae igual. Sí, pero me refiero que igual no le afecta, ¿no? Porque es peor manga esta que la primera. Entonces, de cara a un resultado final, con esta tercera manga, si consigue hacer un buen crono, no le afectaría. Pero... Sí, bueno, salida retrasada es salida que no, el coche no está cubriendo las dos líneas, la primera de las dos líneas. Eso significa que cuando pasa por la célula fotoeléctrica viene con una, que sean centímetros, con una ventaja de venir con un poquito más de velocidad, ¿no? Eso es. Por eso, que nosotros ponemos la línea, esa línea hay que cubrirla con una parte del coche, evidentemente la parte delantera. Pero luego, si alguien cubre entera la línea y con dos ruedas y todo, ya es un problema suyo. Lo que luego no se puede hacer es tirar marcha atrás. Todo esto está en el briefing de cada una de las carreras, bien explicado. Y entonces el piloto, una vez ya se está colocado, que por eso van tan despacio para colocarse bien, una vez están colocados, pues ya esperar que se cubra el minuto completo y cuenta atrás y salida. Por cierto, Nacho Lafuente decía que había una piedra peligrosa y por eso tuvo ese incidente en la manga. Bueno, muy, muy gracioso, ¿no? Los comentarios que nos dejaba Nacho por el chat. Agradecer a Odin Tintiza y a Towot, Eitou, Tete Lebrón y Vale96, últimos seguidores del canal, bienvenidos. Y también, bueno, pues decir que estaban celebrando el tiempazo de Iván Moreira en el chat. Y es que es para celebrar, ¿eh? Por cierto, antes de que se nos olvide, antes hemos dicho Process Control, lo hemos escrito, ¿no? No lo hemos dicho en voz. Process Control, que, bueno, pues le agradecemos, ¿no? El apoyo, como siempre. Y tenemos que buscar otra palabra clave, Pedro, para esa última entrevista de la mañana. Ya que tienes ahí debajo puesto lo del Rally de Tierra en Madrid, que aún todavía tenemos las inscripciones pues abiertas hasta esta medianoche. ¿Qué te parece? Pues no tan largo, no, pero podemos poner SCER, ¿no? Por ejemplo. SCER, sí. SCER guión piloto y... Con V o sin V, ¿no? Yo creo que vale de las dos formas. No, yo lo he dejado sin V. Y así se puede escribir más rápido. SCER. Uy, han puesto ACER. ACER, no. SCER. Iván Moreira, ¿no? Va a ser. Iván Moreira, exacto. Uy, pues perfecto, yo creo. Perfecto. No va a haber otro día que esté más contento que hoy, seguro. Bueno, puede ser que sí. Habrá que pincharle, pues, a ver qué dice. Ahora lo escucharemos. Podríamos hacerle la entrevista mientras está bajando, ¿no? Yo creo que sería gracioso y todo. Pero no, vamos a hacerlo como toca. Esa pequeña pausa y ya conectaremos con el bueno de Iván. Ahorita es imágenes siempre la de las caravanas de descenso. Igual nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? A todo este formato. Formato que veremos a ver para 2022 cómo viene, si sigue igual, si hay algún cambio. Dicho esto, decir a todos los pilotos que nos escuchen que seguramente el lunes que viene, y digo seguramente porque estoy diciendo yo ahora, pero vamos, que creo que es así. Tendremos esa reunión post-temporada con los pilotos del CEM. Como hemos hecho con el Racing Weekend, como hemos hecho con el Autocross y como hemos hecho con los camiones, donde recogemos las peticiones o las recomendaciones que nos dan los pilotos para mejorar de cara a la próxima temporada. Eso es, así que próximo lunes, apuntad las 20 horas de la tarde,
¿vale? Para ese inicio de la reunión. Lo pondremos de todas formas en el canal avisos. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. En un mundo en evolución, la movilidad no significa tener un coche. Significa utilizarlo, disfrutarlo, no tener nada de qué preocuparte. En Arval, cuidamos de tu movilidad y te ayudamos a liberar tu mente. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que inventamos, es para ofrecer una movilidad más sencilla e inteligente. Para tener experiencias más agradables, para ti y para el mundo en el que vivimos. Desde 1989, respaldados por un gran grupo, estamos a tu lado, si necesitas una flota, si conduces por trabajo. Y para ti, que tienes un vehículo particular. No importa que necesites un vehículo, o 10, o 10.000. Por unos meses, por unos años. En Arval te ofrecemos un renting con todos los servicios, permitiendo que te centres en tu negocio. Nosotros proporcionamos y mantenemos los vehículos. Ofrecemos soluciones eficientes, fáciles y flexibles para el uso de los vehículos. Donde quiera que estés, estamos cerca de ti. Con una experta red de colaboradores y profesionales de referencia, garantizando la mejor asistencia y calidad de servicio, con aplicaciones y plataformas digitales, para convertir cada viaje en una experiencia. Se abre un nuevo camino ante nosotros. Hagámoslo juntos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya tenemos ahí el coche de seguridad preparado para arrancar para esta última manga. Y bueno, pues en unos instantes tendremos detrás a los participantes que, bueno, todavía no han hecho gala, ¿no?, de esa zona de presalida, pero estarán en breve, seguro, para dar comienzo a esa tercera y última manga, recordemos. Momento de tranquilidad. Mientras se son llamados los pilotos, mientras tanto pues vemos el safety car pendiente de la orden de dirección para poder subir ya por tercera vez, ¿no? Tercera vez en esta sesión, por lo cual ya ahora se decide del todo. Estos pilotos tienen solo esta posibilidad más de poder mejorar sus tiempos y ya quedarán definitivos para la clasificación de esta categoría, al menos hasta ahora, en lo que serían las sesiones de ayer y de esta mañana. Y ya vemos al primero, creo que es Sergio, el primero que está ahí. Sí, es Sergio Pascual. De hecho, por eso no teníamos ningún coche todavía en la zona de presalida, porque estaban hablando con Sergio para que saliera y volviera a entrar. Alguna coincidencia ha tenido que tener. Y bueno, agradecer a... Primero a Valen Regue, ¿no? Último seguidor, bienvenido. Y agradecer a Dame Más JTV, si no recuerdo mal, David Casín, creo que es. Nada, que nos ha mandado un mensaje con bits. Decía que esta tarde le toca a él su primera subida. Espera llegar a la meta y no despeñarse por el camino. Así que bueno, pues le deseamos mucha suerte al bueno de... Creo que es David Casín, que... Me corrija bueno si me equivoco. Del Dame Más JTV. Sí. Si es así, entiendo que están solicitando para el año que viene pilotos, para un equipo que quieren hacer para el año que viene, por lo que he visto en redes sociales, para el Racing Weekend. Creo que están comentando y tal, pues creo que es información, seguro que le interesa que se comente. Estamos atentos al chat. Bueno, el coche de seguridad está subiendo ya. Los pilotos se están preparando. De hecho, ya se ha preparado el último que tocaba, que es nuestro protagonista. Es Iván Moreira. Así que lo traemos para cabina y le damos las buenas tardes ya, porque ya son las 12:30. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí disfrutando del tramo, de la subida.
Bueno, Iván, oye, has dado una machada, ¿eh? Te has puesto líder de la categoría por delante de Nico Hurtado. Sí, pero bueno, los fuertes aún vienen por la tarde y Nico, bueno, vino a más bien a hacer espectáculo, ya tenía todo asegurado. Pero bueno, estoy contento con el resultado porque llevo toda la semana luchando con ese setup y todo y bueno, me salió al final todo bastante bien. Nunca te lo habías visto tan bien, ¿no? Estás liderando ahí. Oye, ¿es tu primer año, tu segundo año? Cuéntanos un poco. Pues esta es la cuarta que corro del Zen. O sea, la cuarta prueba, pero sí. Temporadas, es la primera temporada que estás corriendo, ¿no? Empecé con vosotros en la primera subida y empecé con vosotros este año, no corrí antes. Por eso te digo, y es que lo he estado comentando, que de algunos pilotos en el cual estás tú, pues que lo vemos mejorando pues carrera a carrera, ¿no? Y, por ejemplo, también lo decíamos de Chema, que está ahí contigo en esta sesión, pero que en tu caso pues has explotado, evidentemente ese tiempo es un tiempo muy bueno y muy difícil de conseguir, y menos si estás corriendo primer año y si es tu cuarta carrera. Oye, esa evolución, ¿qué es de ti? ¿Te dedicas mucho a esto? Cuéntanos, ¿te has puesto has cogido la fiebre de la simulación y estás ahí todo el día encima del simulador? Cuéntanos un poco. No, pues la verdad, cuando puedo, porque por ejemplo el otro día en el rally de Islas Canarias era para correrlo, pero estuve 15 días fuera y bueno, ya no pude entrenar nada y al final me costó mucho el rally, ya a la mañana ya queda mal. Y bueno, las subidas se me dan mejor y el año me voy a centrar más en la subida. Muy bien, ¿esto mantendrás esta categoría? ¿Cómo piensas hacer? Creo que voy a mantener la categoría. Iván, es para que los rivales se asusten y no vengan, ¿sabes? Mantendré la categoría, ya probé todos de la clase 2 y bueno, esta creo que es la que más me gusta, la BRC es la que más me gusta. Muy bien, sí, está bien, es el coche, además es muy bonito, es un coche agradable a la vista y bueno, también tiene sus premios, pero bueno, yo creo que ya puedes empezar a pensar en optar por conseguir esos premios, ¿eh? Bueno, a ver, poco a poco. Muy bien, Iván, pues bueno, me alegra mucho ese avance, ¿eh? Oye, si quieres saludar, que ya está a punto de empezar la manga. Vale, pues un saludo a la familia, a todos los que están viendo y a vosotros. Y esta subida, para mí era de las que más me gustó, de las cuatro que corrí, está chapó. Pues bueno, nos alegra mucho también oír esto. Pues mucha suerte, nos vemos en la meta. Suerte, Iván. Gracias. Iván, mucha suerte y enhorabuena por el resultado, ¿vale? Gracias. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues ahí estaba Iván Moreira. Yo lo he escuchado un poquito nervioso. No tanto como el coche de Sergio Pascual, que lo vemos temblar bastante. Esa es la señal que tiene Sergio Pascual, que sí. Tendremos que mejorársela, su primera carrera. Sí, no, el tema es que es conexión seguro, porque incluso en el Discord no escucha muchas veces, así que veremos a ver si le permite terminar la manga. De hecho, igual por ese motivo atrasaba el inicio de salida, ¿no? Porque se había caído, ¿no? Puede ser. Va a arrancar, parece. Que va a ser complicado de ver, ¿eh? La Fuente, Iván despedido por no saludar al equipo. Ay, Iván, que te has olvidado al equipo. Y bueno, pues ahí quedaba ese mensaje de Nacho. No vamos a poder ver a Sergio Pascual. El problema no, vamos a ver. Él sí se ve bien, él solito, sí. Pero bueno, la señal que nos llega no es la correcta. Sí, los datos del checkpoint en sí nos van llegando, pero evidentemente la imagen, que es lo más sensible, pues no es errática, y al ser errática, pues qué mejor que evitarla, ¿no? Hay otras comunidades que aguantan, nosotros lo que intentamos es dar un poco de calidad, y si está falta, lo digo porque propio Sergio pues puede decir, oye, que no me están enfocando. Tendremos que mejorar la conexión y entonces tendrás una exclusiva si es necesario. Y bueno, pues bueno, mientras tanto Daniel Lancha, pues ahí pendiente, contando los segundos que le quedan, que serán pocos ya, salió Daniel Lancha, y atentos al piloto de Castilla-La Mancha, si baja ese 2:21, es su segunda oportunidad definitiva, solo tiene un tiempo, por lo cual tiene que ir muy fino, intentar ir por lo negro, puedes sacar dos ruedas, pero cuidado donde las sacas, que te sales despedido. Y bueno, nos preguntan cómo se puede participar en estos campeonatos. Pues fácilmente pones www.clubsinracing.com. Si quieres, no pongan las W porque ya no hacen falta ahora que
estoy pensando, clusianracing.com, y a partir de ahí pues puedes acceder a, la, a los diferentes reglamentos o los diferentes campeonatos que hay ahora mismo disponibles. Aunque bueno, también decir que queda poca cosa, pero por ejemplo, queda el Rally de Tierra de Madrid, ¿no? Y el CENSAC. Y el CENSAC. Madrid, CENSAC, y luego la sorpresa que vamos a tener al final de año. Eso es, que ya se sabe más o menos las fechas, porque está puesto en la página principal, pero no se sabe lo que es. Y no lo vamos a decir. Va a ser una sorpresa. De momento, pues no lo vamos a decir, pues no tenemos del todo claro. Bueno, sí, bueno. Sí, tenemos el 90% claro. Yo os iba a decir, ¿no? Y además pensad de que en enero, yo creo que Club Sim Racing tiene ya pensado enero o a primeros de febrero ya activarse con competiciones, aunque no sean estatales, pero sí que vamos a intentar tener ahí. Sergio Pascual, que ahora ya está mejor de señal, ya llegó. Ya se podía haber puesto antes mejor, para poderlo ver, pero bueno, 222.4 para él. Ha mejorado, ¿eh? Poco mala suerte, ¿no? Que justamente le damos la última parte del todo ya bien. Y bueno, sobre todo decir, ¿no? Que es muy interesante ese CENSAC, ¿no? Para aquellos que lleguen nuevos, porque va a ser el cierre de temporada, digamos, oficial. Y luego, pues ese evento que viene después, pues dará ese cierre por todo lo alto, yo entiendo, del año. Luego también decir, ¿no? En enero, gala. O sea, que, bueno, yo creo que vamos a estar... No vamos a parar, Pedro. O sea, de un modo u otro, siempre va a haber algo que hacer. Bueno, vamos a dejarnos... Deja que todo el equipo, pues, descanse. No, yo quiero ¿no? que... En realidad, sí, ¿no? Les vas a dejar descansar. 227, Daniel Lancha. El equipo que evidentemente, pues, está sacando humo ya, después de todo el año. Sí, no, a ver, hay un mes, pero, o sea, claramente, ¿no? Hasta más o menos el inicio de esa gala. Bueno, no vamos a tener descanso, ¿no? Porque sí, las galas son difíciles de organizar y bueno. Sí, este año sí. En Madrid me va a tocar a mí, bueno, madre de Dios. Nacho, bueno. Lafuente en marcha. Espero que ahora no esté escuchando el directo, que esté centrado en el motor, a ver si revoluciona bien. Igual va escuchándonos, quién sabe. De momento viene mejorando, o sea, eso es una buena noticia. 2.99, atentos a ver si baja ese tiempo. Javier López también, 2.19.5, mejor tiempo de las dos mangas, la primera. Y a ver si consigue rebajarla. Sí, 19.9, le vale primera y tercera manga para el bueno de Javier. Y vamos a ver qué clasificación se queda. Piloto, Javier. Pues mira, se pone cuarto, eso decía yo, el tiempo del 2.19 me sonaba muy bueno. Cuarto, Javier López Jiménez, el piloto andaluz, detrás de Rubén Cano y delante de Daniel Lancha, justamente. Acaba de llegar y que al final ha llegado hasta la quinta posición, Daniel Lancha. O sea que ha sabido rectificar el tiro de su primera manga hasta ponerse en quinta posición. Y ahí está Aitor Miguel Díaz, vamos a ver si hace ese 2.06, 2.07, si se concentra el piloto canario. Uf, mordía mucho, ¿eh? Mordía mucho en esa primera curva y con estos coches yo creo que morder... Mira, buena mejora de Nacho, ¿eh? Se quedó por su segundo tiempo, ¿eh? 2.09.9 consiguió en la primera manga. Canta Albert, ¿no? Pero... Sí, se pone noveno. Noveno en la clasificación de los coches de la categoría 3.2, los GT4. Y bueno, Daniel Muñoz, que nos ha dado la sorpresa. Vamos a ver si ahora rubrica esa sorpresa con otro 2.09 bajos o incluso menos. Está difícil, ¿eh? Te metas dentro, que vuelca. Es verdad. Como vuelque ya no me meto ninguno más en todo el directo, ¿eh? Que quede por la tarde. Esta cámara se ve mejor, esta cámara, que la de los rallies, porque no te molesta el retrovisor, ¿te has dado cuenta? Sí. De los rallies estás viendo el fondo y ya te molesta el retrovisor. Atentos al tiempo. 2.09.4, pues bueno, mejora todavía un poquito más. Se refrenda en primera posición, Daniel. Una actuación, de nuevo de Daniel Muñoz. Y bueno, se queda. Alberto Llorente está a 2 segundos, 2,2 segundos ha quedado detrás. ¿Y qué es Alberto Llorente? O sea que. Pues sí, bueno, vamos a ver quién queda Daniel Hernández Évora. Las malas noticias para Daniel.
Adán Pimienta. Bueno, Adán no, Adán estaba aquí y está de baja. Es raro, que Adán no esté aquí, sabiendo que Adán está segundo en el campeonato y bueno, tenía algunas posibilidades todavía de poder, remotas, pero de poder acceder al liderato, muy remotas. No te digo. Sí, pero bueno, hay que luchar hasta el final, ¿no? Y es raro que no esté. 18 puntos de Daniel Hernández Évora, que sí está inscrito, con solo llegar tendría suficiente, pero bueno, ahí está Dan, no apareció hoy por aquí. Pero bueno, escucha, a lo mejor Daniel, con lo que ha hecho, asegura un podio, ¿eh? Con el Celica. Podría ser. Lo veremos conforme termine la competición, ¿no? Esta tarde, recordemos que a las 5 comienza la toquecito de Eduardo Español ahí. A las 5 comienza la primera sesión de la tarde y va a ser de forma, creo que sin corte ninguno, todas las tres sesiones que vienen consecutivas. Decir que también llegó Aitor Miguel Díaz, que ha mejorado su mejor tiempo, 2.074. Ahí consigo, ¿ves? El tiempo de entrenamientos, decía 6 altos, pues mira, ya ha hecho un 7, que está muy bien. Y con esto gana algunas posiciones. Llega Jonathan Somoano, que creo que ha mejorado milésima su, su tiempo. Tiene problemas con el Aitor Miguel, se ha quedado en séptima posición y Jonathan está en quinta. En quinta posición, delante de Aitzer y detrás de José María García. Bueno, pues ahora Eduardo Español es el que tiene que dar el cierre de la 3-2. Que no quedarán más pilotos que el piloto Aragonés. Y, bueno, a excepción de los categoría 2, quiero decir, ¿no? Y ya tenemos a José María en pista. José María con el Demon Car. Coche que estrenamos esta temporada. Ya es familiar entre nosotros. La verdad que gusta verlo. Muy largo ahí Eduardo, pero lo corrigió bien. Sí, se queda en ese 2.04, se va a quedar segundo. Se va a quedar segundo detrás de Adrián Maqueda. Mejoró aún así una décima, creo. Ya, bueno, ya. Iván Moreira, que va a intentar pues volver a repetir ese 1.59 y tener el listón un poquito más alto para que les cueste más a los pilotos. Él decía, esos pilotos monstruos que vienen detrás, vienen esta tarde a correr, evidentemente hay una buena lista. Pero bueno, Iván ha dejado su impronta aquí, que eso es importante. Y la está mejorando, Pedro, y la está mejorando. Madre, yo te digo que va mejorando kilómetro a kilómetro, es brutal. Es cuarta carrera, en simulación. Entonces ya es... Bueno, y sin dedicarse, dice, a 100%, o sea, dedicándose solo a ratos libres. La verdad que tiene buenas formas el bono de Iván. Llega Chema Rodríguez, ya llega a meta, el valenciano. ¿Qué nos deja? Uy, 2.12, no, algo le ha ocurrido. Algo pasó. Una pena, porque llevaba un verde en el último, pero algo pasó en las primeros metros o kilómetros. Iván Moreira derrapando y todo. Dos morados. Atentos el 59.6, que peligra. Hay que concentrarse. Pedro, se nos va a acabar, Tenemos que ir cerrando también, Pedro, pero vamos a cerrar con un la mejor manera posible que se puede cerrar. Exactamente, estamos empujando todos, no del todo, porque no sea que se vaya recto en algún sitio. Ay, qué justo. Mira si va al último centímetro. Sí. Buenas formas, de Iván Molina, que está dando tiempo. La sorpresa. Uy, 59, lo perdió. Mira, lo perdió en la última, 59.8. Bueno, 59.8. Pues esto termina aquí. 59.8. Pues no, le vale. Tiene 2.1.59 y se queda con 3.59.5. Y así terminamos, Bale, con unas buenas noticias de piloto gallego. Y a la espera de que esta tarde veamos cómo avanza esto a partir de las 5. Eso es, así que nada. Buen provecho para la comida y nos vemos después de ella.